Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Los Acústicos del Primera Línea. Y hoy quiero arrancar agradeciendo a la tarea, a una tarea muy noble que sin ellos no podríamos hacer esto que hacemos. Quiero agradecerle a nuestros camarógrafos, que hace muy poquito fue el Día del Camarógrafo, y la verdad que sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo. En esta ocasión, como todos los viernes, tenemos un amigo de la casa que ha inundado nuestros oídos con música. Tiene una voz privilegiada. Con nosotros está Cristian Acosta. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, contento de compartir un momento con ustedes. Contame cómo andás, Cristian. ¿Qué andás haciendo? ¿Dónde andás tocando? ¿Dónde vas a tocar próximamente? Y bueno, ahora ando cantando en cumpleaños, restaurantes, bares, digamos. Depende de dónde me llamen. Por ahí, si estoy con tiempo, a la noche, más que nada es a la noche, o por ahí los fines de semana al mediodía. ¿Con qué tema arrancás habitualmente el show? Y mirá, siempre depende el lugar, porque algunas personas me piden folclore, algunas personas me piden lento, otras me piden cumbia, y bueno. Mi repertorio es un poco variado, entonces voy viendo según la gente y según la situación, digamos. Bueno, vos la conocés a nuestra productora y sabés lo que le gusta, así que tira algo para ella, dale. A ver, ¿qué podemos hacer? Dice así. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones. No puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí. No soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Ay, te recuerdo más que hace un año atrás. Siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Recién hablábamos detrás de cámara de tus comienzos. Contanos y contale a la gente más o menos cómo arranca esto de vos y la música, de esa relación que tenés con la música. Y bueno, principalmente esto se debe a mi papá, digamos. Él canta y toca la guitarra. Y bueno, cuando yo tenía 14 años, más o menos, es lo que recuerdo. Siempre nos juntábamos con la familia, en los asados. Y él siempre tocaba la guitarra y cantaba. Y bueno, eso me inspiró a decir, bueno, yo también quiero cantar, yo también quiero tocar. Le insistí que me compre una guitarra. Me compré una guitarra y bueno, de ahí me fui. Mi primer lugar donde me fui a intentar aprender fue en la escuela de folclore, en la escuela municipal que está por Monteagudo. Y bueno, ahí aprendí a cantar folclore, digamos. Con eso arranqué y bueno, lo mío era tranqui. Nunca pensé que hoy en día iba a cantar en lugares públicos, en algunos eventos, en casamientos, en todos lados. Gracias a Dios, agradezco mucho a la gente que confía en lo que yo hago. Y bueno, así empezó. Después tuvimos una banda, armamos una banda que en su momento se llamaba Retazos. Y bueno, y cantábamos toda música melódica para los 15, para los casamientos, más que nada. Todo lo que sea sin banderas, vacilos, esas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí después se fue dando todo esto que me encanta, que me gusta. Nunca tuve la posibilidad de estudiar realmente música porque nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto, digamos, como hobby. No lo hago profesionalmente porque no
valoro mucho las personas que estudian realmente música y arman su grupo, su banda y se dedican realmente a esto. Y bueno, yo lo hago más que nada por hobby, en mis tiempos libres. Así que, bueno, así empezó todo y bueno, hoy en día contento porque me conoce bastante gente que me conoce por la música, me llaman para cantar. Bueno. De todas formas, para nosotros tu trabajo es sumamente profesional, Cristian, queremos que lo sepas, y notamos que llevas en la sangre la música. ¿Tiene que haber algún tema con el cual arrancaste toda esta movida musical, que lo debes saber de memoria, que habrá sido el primer tema que aprendiste y que debe tener mucho impacto en la gente porque es el que mejor te sale y le pones muchas ganas? Puede ser. Lo que pasa es que yo empecé cantando folclore, así que si querés podemos hacer un folclore, y si no, lo que más también, con lo que nosotros empezamos, que realmente nos conocieron y qué sé yo, era melódico, era algo de Sin Bandera. Vamos con algo melódico, con el romántico de la gente. Ahí está. Dale. Una canción que nunca la dejé de cantar porque es muy linda, si bien tiene sus años, pero que gusta mucho y dice así. Cristian, me imagino la cantidad de gente melosa del otro lado, abrazando a su pareja o pensando en esa persona que tanto quiere, que tanto ama, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Vos sabés, Cristian, que tenemos una pregunta de rigor acá en la primera línea? Opa. De la cual vos no te ibas a salvar. No ibas a ser la excepción, no te podés salvar de esta pregunta. Porque ¿sabes? Todos los músicos que pasan por acá tienen esta pregunta, sí o sí, impuesta por contrato. Está por contrato. Aquellos que somos músicos frustrados, ¿sabes lo que te pregunta? Aquellos que somos músicos frustrados, tuvimos siempre la idea de que íbamos a agarrar un instrumento y que nos íbamos a llenar de mina posta. Que nos íbamos a llenar de mina, era lo que pensábamos. Pensábamos, algunos no llegamos ni con el instrumento, pero bueno. La pregunta es, ¿te llenaste de minas, Cristian? ¿Te pusiste colorado? Veo que te pusiste colorado. Mirá, no es que me llené de minas, sino que uno por ahí de este lado se da cuenta de por ahí lo que provoca en todas las personas, digamos, puede ser más en las mujeres que en los hombres, pero por el hecho de que yo soy hombre, pero bueno, no quiere decir que a algún hombre no le haya gustado, pero sí, qué sé yo, se nota la atracción, digamos, musical de las mujeres, de la gente que escucha, digamos, por ahí. Todos fans. Solamente fans. Todos fans. Te entiendo. Bueno, entonces te voy a sacar rápidamente de este problema en el que te puse. Vamos a hacer un tema que le guste mucho a las mujeres. Y a algunos chicos también, por ahí. Pero que le guste mucho a las mujeres, sobre todo. Bien.
de las chicas lo que va a tocar. Sociedad hoy está muy avanzada. Es así, es así, es así. Hoy hay mucha apertura. Hay mucha apertura. Hoy da para todo. Es así. Cristian, contame qué hay para vos hacia adelante. Contame si tenés algo grabado, si vas a grabar algo. ¿Qué vas a seguir haciendo con la música hacia adelante? Y mirá, vos sabés que eso es una pregunta que me hago todos los días. No sé si me dedicaría a vivir de la música, porque implica muchas cosas, pero creo que sí voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, digamos, de cantar en lugares públicos, acá en Resistencia, por ahí en algunos lugares cerca de Resistencia también. También me animé, por ejemplo, a ir a cantar en Asunción, en Paraguay, ¿sí? En algunos bares de allá, que también me gusta, lo uso como un descanso, digamos. No descanso porque me voy allá y canto igual, pero lo uso como para viajar y bueno. Creo que por ahora voy a seguir dedicándome así tranqui, digamos, ¿sí? A cantar en cumpleaños, en fiestas, en eventos, todo lo que sea que me pueda dar el tiempo para seguir haciendo mi trabajo, porque yo aparte tengo mi trabajo, así que y lo valoro mucho, entonces por ahora pienso seguir así tranquilo, digamos. O sea, bien. No tengo, perdón, que me preguntaste, nada grabado, no tengo nada grabado, pero sí me gustaría, lo pensé, y sí me gustaría algún día poder grabar algunas canciones en algún CD o algo. Nuestra productora dice que tenés que hacerlo, que ella quiere tener algo grabado para llevarlo a su casa y en su auto y poder escucharlo. Cristian, ¿qué le vamos a regalar a la gente ahora? Vamos a hacer una canción a pedido del señor allá del sonidista, que le gusta Lucas Hugo, ¿puede qué ser? Qué grande el sonidista, qué grande. Vamos a hacer así. Sí.
5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos, que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Desarmo esas valijas, cruzas esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tienes salvación, todo lo vivido por alguien que dice quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen, y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos, que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás, sucede en el mundo mi amor, mi paz. Desarmas esa valija, no te vayas, no. Pido de rodillas, no me des adiós. 5 minutos. Muchas gracias. Aplaude de pie nuestro sonidista, lo que acabas de hacer. Muy bien. Fanático de Lucas Hugo, parece. ¿Cómo te gusta bailar? ¿Cómo te gusta bailar? Te encanta. Esta noche está invitado el sonidista. Está invitado. Va a la producción, no te hagas problema. No te hagas drama, vamos todos. Cristian, nos contabas que estás tocando en diferentes bares, que estás tocando en casamientos. Yo te vi en casamientos, cuando todavía podía verte en casamientos. Contanos cómo hacemos si nos vamos a casar y queremos contratarlo a Cristian, si tenemos un bar y queremos contratarlo a Cristian. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Es fácil por ahí en mi face, por ese lado, digamos, me buscan en face Cristian Acosta, ¿sí? O si no, pueden mandar un mensajito a mi teléfono, 3624-78-2747, es fácil. En mi Facebook también está el teléfono, así que por ahí lo pueden buscar. Por ahí, si no lo pueden anotar ahora, buscan ahí, está mi número y me avisan con tiempo, con unos 2-3 días de anticipación, y podemos coordinar, no hay ningún problema. Igual vamos a anotar los puntos de contacto ahí abajo para que la gente lo tenga. Así que buenísimo, ahí te van a poder contratar. Mostranos algo más de lo que vas a hacer esta noche. Algo de Huff, por ejemplo, que es una canción que dice así. Esta canción la voy a cantar especialmente para un sobrino, para Juli, que anda probando la guitarra ahora y bueno, le está sacando esta canción que le gusta mucho y dice así. Las ramas han perdido fuerza ya, y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí. Difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las 1000, y la llovizna me recuerda tu calor. Oh, no, 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 no. Y es tentado enfrente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más, y cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí?
extraño como a ti. Debo detener mi corazón, debo darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todos teníamos a alguien a quien dedicarle el tema, Cristian. Así que ahora me vas a tener que hacer un tema que me levante. Dale. Que me levante realmente. Vamos a hacer, dale. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Cristian. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros sos un gran amigo de la casa. Y por supuesto que te vamos a volver a invitar. Esperamos tenerte pronto. Que esta noche tengas muchísimos éxitos. Que salga todo bien. Seguramente nuestra productora va a pedir un bonus track, como lo hace habitualmente, así que vas a tener que ir preparando dos temas. Bien, perfecto, ahora. No hay problema. ¿Algo que quieras contarle a la gente, decirle a la gente? Nada, la verdad muy agradecido de estar acá, gracias a ustedes por el espacio. Yo en realidad a esta hora tendría que estar entrenando acá al lado, así que le mando un saludo muy grande a Fede. Fede, gracias. Por no... esto me va a salir caro. Por no ponerte la falta. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los chicos de Atila acá al lado. ¿Cuántos burpees vas a tener que hacer? Y bueno, eso vamos después. Muchísimas gracias a todos los chicos que están ahí atrás de cámara. Y bueno, la verdad que cuando quieran me avisan y yo voy a venir. No tengo ningún problema. Muchísimas gracias a toda la gente, como dije hoy, que confían en lo que yo hago. Y que me dan un espacio por ahí para cantar con su familia, o en los bares, o en los casamientos, donde sea. Bueno, vamos con un tema bien arriba. Sacame de este lugar donde me metiste. Vamos arriba, dale. Versión Lucas Hugo para el sonidista, dice así. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche vuelvo por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche vuelvo por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme, amor, y yo de ti, tú no de mí. Noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mirá cómo aplaude bien. Nuestro sonidista. Bien, el sonidista. Un fan, realmente un fan de Cristian y de Lucas. Está grabando, dice. Me avisan, sí, me avisan que volvimos al vivo. ¿Todavía no volvimos al vivo? Dale, contame. 1, 2, 3. Volvimos al vivo. Acabamos de volver al vivo. Estamos de nuevo en Facebook Live. En la fanpage del Primera Línea. Bueno, como te decía, este es el bonus track. Me hacen así que tenemos que ir cerrando. Vamos al bonus track. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Te vamos a ir a ver esta noche. Lo que vos quieras, es todo tuyo. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa.
casa para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanza tal vez, y con el saber porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Gracias.